En V Televisión sacamos a los políticos a la calle. Hoy vamos de paseo con Carlos Negreira, alcalde de A Coruña y candidato a la reelección. Tendrá que enfrentarse a lo que los ciudadanos piensan de él, a la voz de los coruñeses. A ver si no se tiene que alegrar de tener orejas de papel. ¿Conoces a mi acompañante? Sí, sí, no me gusta. Es mi amigo. Y por eso quiero, quiero a mi lado. Después no es feo, está... tiene buen tipo. ¿Cómo se llama? Carlos. Carlos, Carlos. Pues nada, hay que luchar contra la corrupción, no cortar árboles ni para hacer parkings. Este es el alcalde de Coruña. No será teu voto. Hola, Carlos. Hacer otras cosillas más de cultura, más de audiovisual. Menos coches en doble fila. Bueno, no me gustó que quitaran las palmeras de allí de Riazor, que yo vivo por allí. ¿Qué a policía? ¿Qué monte menos multas? Que estamos dando multas demasiado. Esa culpa de Mael. Que la gente que estamos trabajando no tenemos un trabajo digno y ellos lo saben. Pero aquí no lo comen, no lo voy a conocer si anda por todas partes. Esto de que igual está poniendo equipos, que es un charlatán. Si un hijo mío quiere llevar a un niño a la guardería, como trabaja, no hay guardería para él. El que no trabaja sí la tiene, pues no lo veo justo. Agradecerle desde este barrio lo fea que nos dejó la Plaza de las Conchiñas, la suciedad que hay por la calle de la caca de los perros, que tenemos que ir mirando así siempre para abajo. Ya subiendo a veces por piso, tuve que sacar los zapatos en un portal por pisar la mierda de los perros. Amigo, amigo. ¿Por qué hay que trabajar un poquito más? Y sobre todo a esa gente que tiene imputada ahí esos dos concejales, que lleve dos concejales, pues que no los lleve.